Los electrodos en el cerebro. El sistema educativo mejor que hay en el mundo es en Corea, por lo visto. Mejor, mejor. Hablan de Noruega y eso, no, Corea. Hay una foto de un niño intubado, ¿no? Intubado, ¿no? Ya sería el último. En una silla de ruedas, con el de esto del hospital así, haciéndole examen. Eso polvo. Yo primero voy a hacerlo de arriba. Que no puedo hacer el examen, no sé qué. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí. No, no, pero el niño lo llevan al instituto a hacer el examen. En la silla rueda, con el gotero y todo, pero tú vas a hacer el examen. Tú estás malo, pero tú vas a hacer el examen. Hombre, ¿en caso dónde vas a hacerte? Nosotros el examen que tenemos el martes nos dejan los materiales. No, uno no sabe si es mejor o peor. ¿Sabes? Pues si dice, hombre, si no te dan los apuntes, pues. Si no te dan los apuntes, por lo menos no puede ser muy difícil, pero si te dan los apuntes, ya dices tú, uy, uy, uy. Yo no quería, pero. Vamos, que soy libre de no coger los apuntes cuando empiezo a hacerlo, ¿vale? Uy, mira, me lo voy a preparar como si no me dejaran los apuntes. Y así cuando llega el examen, digo, uy, qué bien, pues mira los apuntes. Y los... Me... Por eso te digo que a veces cuando dicen, te dejo el libro, es que no te vas a poner nada del libro. Que no... Da igual. Es ahí exámenes en la universidad que te pueden dejar solo, que da igual. Ah, pues si sale cero, guay. No, no sale cero. Sale uno. No, algún...